Es negativa, ¿no? Volvimos a hacer un análisis así un poquito rápido del partido. En la primera parte quizás el empate hubiera sido lo más justo, pero bueno, creo que en la segunda parte equilibramos mucho más las fuerzas. Y cuando el partido estaba, creo que controlado, pues viene ese segundo gol que se lo regalamos otra vez al rival. Otro regalo. Entonces, nos reponemos, viene la situación de la expulsión de Lucho, que tiene que ser clarísima, tuvo que dar una patada tremenda para ser en la roja directa, quiero verla, pero la patada tuvo que ser desde el suelo tremenda. Para ser en la roja directa tuvo que ser una buena patada, ¿no? Lo defendemos de maravilla, no encajamos, y pues una estrategia, pues no, la defendemos como hay que defenderla, con la intensidad y con la agresividad que hay que defenderla, un rebote, rechaza y uno va para adentro y al final, pues, la misma historia de siempre, ¿no? No toca otra que levantarse, seguir trabajando, porque no encuentro otra solución. Aquí no hay pócimas mágicas, aquí lo único que es ganar un par de partidos y que la dinámica cambie. Pero bueno, ganar los partidos eso está siendo complicado, ¿no? Lo hacemos francamente bien, no tienen ocasiones, pero sí es cierto que perdemos un jugador después que te da mucho, ¿no? Como es Lucho. En ese sentido, pues, muy contento por esa defensa que hicimos y después pues disgustado porque, bueno, vamos a ver ahora lo que le cae. Tenemos el partido de Copa que también cuenta por el medio, pero bueno. Adri, esto no queda otra que no hay otra medicina, que no hay pócima mágica para trabajar, seguir todos unidos, lo que demostró este grupo durante 2 años seguidos, que somos un buen grupo y ahora en estas situaciones de aprieto es cuando realmente se ve a la gente. A la gente de verdad, ¿no? Y en eso, pues yo creo que pongo la mano en el fuego, o sea, pongo la mano en el fuego por todos ellos, que vamos a seguir trabajando y seguir peleando como lo hicimos ahora para salvar la categoría, que al fin y al cabo es el objetivo con el que nos planteamos esta temporada, ¿no? 2 por debajo, de momento lo seguimos llevando. De momento el objetivo está cumplido, pero la cosa se aprieta cada día más.